¿What? Dios mío, pero ¿y este encueruzamiento? Díganme mis dos huevos fritos en esta pijama. Juntos, así que vamos a abrir la gavetica a ver qué nos trajo. ¡Wow! ¿Cómo nos trajo azúcar? Miren esto, qué cosa es, como una lengua de colores. Yo no puedo creer que esto sea de esos dulces que son como con azúcar y ácido. Dime ahí abajo si tú los conoces, pero bueno, le voy dando una mordida en lo que tú te vas a ver el video nuevo. ¡Hola YouTube! ¡Bienvenidos al mundo de Camila! Muchísimas, muchísimas gracias por estar nuevamente conmigo y te invito a suscribirte si aún no lo has hecho. ¡Dale! ¡Te voy a esperar! Recordarte que también te suscribas en mis redes sociales, como son Instagram, Facebook y Twitter. Van a estar apareciendo mágicamente por aquí abajo, así que corre, corre a suscribirte. Mis amores, y en el video de hoy, como ustedes saben, estamos en esta temporada que ya hay su friecito y tenemos ganas de tomarnos como un chocolatico caliente y estar así en pijamitas. Y esa es la palabra clave del día de hoy. Vamos a estar viendo pijamas. No se vayan a pensar que es un haul así de yo sacando pijama y sacando pijama y sacando pijama. Nos va a estar ayudando Pushy, porque Pushy se fue de compra y adivinen qué, me estuvo comprando una pijama que él cree que es bastante accesible y una pijama que costó muchos money guaniquiqui. Yo no las he visto ninguna, así que por mi parte yo me estuve comprando otra que está como que en el medio, ¿no? Así que vamos a estar comparándolas y vamos a ver si de verdad vale la pena comprarse una pijama bien barata y una pijama cara, cara cantidad. Así que busca las palomitas, el juguito y el refresquito, que nos vamos a divertir cantidad, cantidad. Hola Camilovers, y ahora vamos a cogerle estos looks super sexys a Camila, a ver si ella se lo va a poner delante de ustedes. Creo que vamos a pasar por Victoria's Secret y vamos a pasar por una tienda que a ella le encanta y vamos a ver si ella en verdad se da cuenta cuál es Victoria's Secret, cuál es de la tienda esa que vamos a estar viendo en poquito tiempo, que se llama La Perla. Ustedes lo han visto antes en sus hauls. Bueno, en un momentico regresamos en la tienda. Ya hemos llegado, Camilovers, así que vamos a encontrarle un outfit que le guste a Camila y que, claro, le quede bien sexy para que los modele a ustedes. Bueno, y ya estamos en la otra tienda en la que le dije que es un chilín más cara, pero miren cómo está el día. Está lloviendo, así que vamos a tener que correr para allá. Pushy fue la primera tienda que es Victoria's Secret. ¡Tarán! Pushy dice que esta es la marca accesible. Yo no sé, porque yo cada vez que voy a Victoria's Secret, yo me gasto una pila de money guaniquiqui. ¿What? Dios mío, pero ¿y este encueruzamiento? Díganme mis dos huevos fritos en esta pijama. ¿En cuera total yo? No, espérate, y él compró más cosas. Aquí tengo el recibo también. Aquí algunas pijamas costaron $29.99, un precio más o menos accesible. $69.50, no sé qué tan accesible. Y otra cosa que valía $129.50. Creo que la cuenta se te pasó aquí. Pero bueno, vamos a ver qué nos estuvo comprando Pushy. Esto es una pijama de manga larga. Se siente bien rica. ¡Esto es para esto! A ver, esto fue una de las cosas que me estuviste comprando. Vamos a ver. ¿Y esto qué cosa es para mi abuela también? Es un vestido. ¿Y esto qué es? ¡Otra encueradera más! Yo no sé qué tú te piensas que voy a hacer con esta cosa. No sé, la tercera parte de las 50 sombras de Grey. Para empezar, ¿cómo se pone esto? Esto es así. Bueno, está muy sexy. Y eso va con esta bata que está por acá, que está hermosa. De verdad que la calidad está muy buena. Estoy tratando de ver de dónde son las piezas. China. Bueno, pero en China también se están haciendo cosas muy buenas. La seda china es la mejor. No creo que eso sea seda. Poliéster con poliamida. Ok, no es seda. Lo que me gusta es que va como con esta onda así navideña. Así que está súper bien. Ahora, estas encueruzaderas con estas floripondias de Navidad, no entendí nunca. La siguiente marca la estuve comprando yo.
Y bueno, es una marca que ustedes han visto mucho en este canal, que es Alice and Olivia. Es una de mis marcas favoritas. Y ellos estuvieron haciendo una colaboración con Morgan Lane. Morgan Lane se dedica a hacer lo que son pijamas, pero pijamas bien gráficas, con bastantes dibujitos. Y bueno, Alice and Olivia, ustedes saben que ellas están pero tan creativas. Así que ellas decidieron hacer una fusión y unirse en Woman Power. Así mismo, me encanta que se hayan unido. Y lo mejor es el producto que estuvieron haciendo. Empecemos con la primera pieza que estuve comprando. Y bueno, como les estuve diciendo, miren la carita ahí de Stacy de Alice and Olivia por todos lados. Qué rica se siente esta tela. Déjenme contarle que esta blusita solamente, esta pijamita, la parte de arriba solamente costó $265. Si se dan cuenta, es un poquito más transparente. Esta vino con este shortcito que está por acá. El shortcito tuvo un precio de $195. Así que si lo unimos los dos, Puchi, haz la matemática ahí. 265 más 195, ¿cuánto es? $460. No es que sea súper asequible, pero tampoco es súper que mega extra caro. Como detallito, miren qué preciosa. Todas estas caritas es Stacy de Alice and Olivia. Y esta muñequita que ustedes ven por acá, la rubiecita, es Morgan. Me gusta demasiado. Nos faltó ver dónde están hechas estas pijamas. Esto también está hecho en China. Y pagué $460. Vamos a ver también el material. 100% poliéster. Aquí no hay nada de seda y se siente increíble. Aquí nos llega este saltico de cama. Una de las razones por la que me la estuve comprando es porque tenían un poodle. Miren al poodle así, me recordó mucho a Marie. Así que lo encontré y dije, voy a comprármela porque no tengo más nada de Marie. Y bueno, esto venía con un vestidito. El vestidito no me gustó mucho porque era un vestidito así como que bien simplecito. Aquí también nos podemos dar cuenta de Stacy y de Morgan. Mírenla por acá, juntitas las dos. Está demasiado bella. Este saltico de cama me estuvo costando $275. Llegando al final, esta fue la tercera pijama que me estuve comprando. Y bueno, esta ya es de pantalones largos. Y esta tiene las mismas figuras que estuvimos viendo en el saltico de cama rosado, pero esta vez en blanco. Me encanta el pantalón, miren qué anchote es. A la hora de dormir, a mí me gusta usar cositas así como que más anchitas y como que más ricas, donde yo me sienta así como que más liberal. Aunque me estuvieron diciendo que hay un estudio que dice que si tú duermes en cuero, es decir, a la pelota y desnudo, bajas más de peso. No sé si valió la pena comprarme todas estas pijamas. Y bueno, vamos a ver cuánto me costó esta pijamita. El pantalón me costó, no quiero decirlo, $275. Y bueno, la parte de arriba costó $265. Estamos hablando de más de $500 en esta pijama. Bueno, ya para último, vamos a estar viendo cuántos millones de chanflín se estuvo gastando Pucci en lo que él cree que es una de las tiendas de ropa interior más cara. No solamente él cree, yo también creo. Yo creo que yo les he mostrado a ustedes aquí que yo he pagado hasta $200 por un panty de esta marca. La marca es La Perla. Asimismo, uno de mis primeros trajes de baño, cuando yo no tenía ni huevo frito, ni melones, ni nada, fue de La Perla. Me la estuvo comprando mi papá en México. Yo adoré ese traje de baño. De verdad que la calidad que tenía, y me duró años. Bueno, déjenme decirle que la bolsita es de muy buena calidad. Tiene esta cintica y la caja también se ve muy buena. Miren qué diferencia la presentación. Ni Victoria's Secret ni Alice and Olivia, cuando lo estuve comprando, me dieron las cositas en una cajita así. Yo creo que por eso uno paga un poquito más, y por toda esa exclusividad y porque las cosas estén así como que más bonitas a la hora de dártelas, pues se paga un poquito más. ¡Wow! A mí me encanta cuando las cosas vienen así tan bien empacaditas. Esto no pesa nada. ¡Wow! Puchi, ¿qué es esto? Señora, yo no sé qué le ha pasado a Puchi que me compró este tipo de pijama. ¡Wow! ¡Qué elegante! Vamos a ver cuánto pagó Puchi por esto. $450 pagó Puchi. Les cuento que esta es la primera pieza, mis amores, que es de Italia. Y bueno, vamos a ver de qué está hecho. 91% seda y 9% elástico. Mis amores, la seda, ustedes saben que la tela es muy cara. Y bueno, yo creo que en el precio es que lo estamos pagando. A ver, Pushy, ¿qué más compraste? ¡Ay, este está muy chulo! Este es como una blusita, más bien, con su... ¿Y este panty de abuela? Señora, pero este panty me va a llegar a mí a la espalda. No me parece.
A mí esto no me parece que me lo voy a estar poniendo porque esto es de mi abuela. Vamos a ver de qué material es el panty. 20% elástico, 24% polimida. En esta parte de acá dicen que es 100% algodón. Ah, porque está dividido. Mis amores, déjenme contarles que para nosotras las mujeres es muy, muy importante que usemos algodón, sobre todo en la parte íntima. Nos ayuda demasiado a no tener ninguna infeccióncita, a mantenernos esa parte así como que bien limpiecita y cuidadita. Y la blusa costó $400. $400. $450. ¿Cuánto hay aquí ya, Puchi? $850. Más el panty de mi abuela. Puchi se gastó en estas tres cositas $1,130. ¿Vale la pena? No sé, mis amores. Si a ti te gusta tanto como a mí las pijamas, si te gusta tener cosas de calidad y que te duren mucho, mucho, yo creo que sí vale la pena. Ahora, si tú lo que quieres es verte bonita por las noches, ahora que estamos en este tiempo de Navidad, pues yo te invito a que te compres algo quizás no tan caro. Usted se tiene que dar su gusto, mis amores, porque el dinero es suyo. Usted lo pelea, usted lo lucha, usted lo trabaja. No hay nada mejor que comprarse algo con el sudor de la frente de uno. Esa satisfacción de que, wow, yo logré esto con mi esfuerzo, eso no tiene ningún tipo de precio. Y ahora sí, mis amores, ustedes me dirán ahí abajo en los comentarios si Puchi estuvo ganando este reto o estuvo perdiendo. De verdad que yo creo que le hizo muy mal en Victoria's Secret. Yo creo que le fue mejor en La Perla. Antes de despedirme, ¿qué les pareció este hermoso bouquet de flores que tenemos por acá? Como yo les dije anteriormente, yo amo la combinación de rosado con negro y miren qué bello está. Es de Rose Forever de Nueva York. Ustedes saben también que yo tengo muchísima alergia, que sufro mucho cuando hay cosas así con mucho perfume. Y adivinen que estas flores son hipoalergénicas y lo mejor de todo es que me van a durar por muchísimo, muchísimo tiempo, como un año o quizás más. Así que las vamos a estar viendo aquí en el canal por bastante tiempo. Que están tan bellas que las quiero poner como que en cada esquina donde yo me siento. Así que les voy a estar dejando el nombre de este lugar allá abajito, para si tú te embullas también, te busques uno como este así de hermoso. Y bueno, estemos así como que machimachin tú y yo. Y ahora sí, mis amores, vamos a terminar este video, que no queremos que nos quede largo, 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 como del tamaño de un maja. Dime tú, ¿qué te comprarías? ¿Esto de La Perla, aquello de Alice and Olivia o el de Victoria's Secret? Como ya les dije al principio, yo amo, amo La Perla. Yo siento que es uno de los mejores brasieres que tengo. Sabe por dónde es que hay que esconder, por dónde hay que meter y por dónde hay que sacar. Ahora sí, mis amores, les mando un beso inmenso, inmenso, inmenso. Los quiero, los amo, los adoro. Y colorín colorado, el mundo de Camila por hoy se ha acabado.